Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Final Fantasy VIII, ya sabéis, disco 2 por el que vamos. Prisión, a ver, no sé si me lo dirá, si accedo. Prisión del desierto. Vale, con Cell, con Selphie, con Kistis y esta criaturita de aquí que es un Mumba. Bueno, yo diría que es una especie de gato o algo así parecido. Y bueno, hemos sido encerrados por la ofrenda de atacar a la bruja Idea durante el desfile. Y seguramente seremos procesados y juzgados en breve. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es escapar de aquí. Bueno, vamos a ir hablando con esta gente. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí quietos? Seguro que piensan torturarnos. Del que no he vuelto a saber nada es de Irvine. A ver, Kisti, si nos da alguna idea. Hay que hacer algo. Cell, pensemos en cómo escapar. ¿Alguna idea? Podríamos despellejarlo a este y hacernos un disfraz con su piel. Madre mía, Selphie, qué cosas dices. Pobrecillo, el Mumba se ha asustado y todo. No. Es broma. Está claro que no podemos contar con la magia, de modo que necesitamos nuestras armas. Debemos recuperarlas de alguna forma. ¿Las armas? Yo soy especialista en artes marciales. Para enfrentarme con aquellos tíos no necesito armas, solo mis puños. Claro. Hora de lucirme. Iré a buscar las armas. Claro. Ward trabajaba aquí, por eso tú debes conocer bien la prisión. La verdad es que no, Ward se encargaba solo de la limpieza. Dejádmelo a mí. Vosotras tiraos en el suelo. ¿Has visto a Cell? Sí, parece otro, ¿no? Carcelero, necesitamos ayuda, abre la puerta. ¿Y ahora qué os pasa? Las chicas están inconscientes, creo que las ha mordido una serpiente. ¿Qué? Una serpiente, dice. Vaya tela. Bueno, está pasando un avión, no sé si el micrófono lo captará. Es bastante molesto. Hoy estoy grabando con la ventana abierta. Toma, castañazo que le ha metido. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Quieres venir también? A lo mejor el Mumba sabe dónde están las armas. Mira, tenemos un punto guardado que nos va a venir genial. Vale. Vamos a guardar, que ya llevamos tiempo sin guardar. Venga, aquí mismo, en el 2. Bueno, pues ya hemos hecho puntito guardado, nos viene muy bien. El objetivo era encontrar las armas, dijimos. Aquí salimos donde estamos, en nivel 7. Venga, vamos para arriba. Luego ya exploraremos un poquito más para abajo. Vale, ¿qué tenemos aquí? Dos guardias. Anda, mira, tienen nuestras armas. Esa es la espada de Squall, ¿no? Mira por la de Sid. Un sable pistola. Y hay más. Un látigo y un nunchaku. Si no os importa. ¿Cómo has escapado? Devolverme las armas. Bueno, son dos guardias normales, no deberían costarme mucho, a pesar de que no llevo enlace ni nada. Vamos a ver, que caiga rápido uno. Vale, venga, uno ha caído. Venga, métele ahí. Fuera. Fáciles, son guardias sencillos.
No estaba mal, ¿eh? Mira, el Mumba se emociona. Bueno, tenemos las armas. Dijo para retraso. ¿Y las armas? Vamos, es hora de entrar en acción. Bueno, se viene arriba. Se viene arriba. Se viene arriba todos, realmente. Y está con los luchacos aquí. Bueno, ya tenemos tres miembros. El Mumba también se viene arriba. Vale, ¿puedo enlazar ya o no? No, porque están todos en posesión de... Mira, vamos a transferir el líder... A Squall le va a transferir todo a Kistis, eso es. Irvine le va a transferir todo a Selfie. Vale. Tú tienes cuatro, pues a ti hay que quitarte dos. Te voy a quitar... Hermanos y Diablo. Te voy a quitar a Hermanos y a Diablo. Hermanos y Diablo. Uf. Claro, es que le he quitado, a ver. Le voy a dejar a Hermanos. Y Shiva se la voy a deslizar. Hermanos y Rubí. Mejor así. Bueno, ahora apaño los... Vale. Mira, vitalidad más 20. Shiva, Diablo. Magia, Brazo. No. Quieto. Magia, fuerzas, traer. No necesito el comando objeto de momento. Espérate un momento, a ver. No tengo magias. Pues Zell necesita magias. Bueno. A ver qué estige lleva. Kessal y Fritz Sirena. Es que tiene dos de ataque y no quiero que tenga dos de ataque. A ver cómo lo hago, porque a partir de ahora va a ser así. Esta tiene tres. Este tiene dos. Vale, pues le voy a quitar. Es que Sirena... Sí, no, le voy a dejar. Voy a... Magia. Vamos a ver quién tiene magias. Tú tienes magias, tú no, tú sí, tú no, tú no y tú sí. Eso es. Zell, vas a recibir todas las magias de Rinoa. Vale. Venga, vamos a enlazar ahora como Dios manda. Enlace en magias. Espera un momento. Antes de nada, me gusta hacerlo bien. Vamos a colocarlas. Eso es. Eso es. Y eso es. Perfecto. Enlacemos ahora, pues. Que le suba bastante la vitalidad. Escudo. Y la resistencia. Tienes por aquí, nada más. Enlaces, magias, fuerza, le tiene que subir mucho. Mira, gravedad me sube a 53 la fuerza. Resistencia. El freno me sube a 20 la resistencia. Pues sí, se le voy a poner. Poder mágico. Espíritu, espera, antes de nada. Nada, no tiene ni defensa ni ataque de estado. Pues el espíritu, la siguiente que se lo ponga por las nubes. 13 he visto por ahí.
14 antimagia. Antimagia. Vale. Y nuestra amiga Kistis. A ver. Vale. Mira. Lázaro me sube más la vitalidad que Electro más más. Se lo voy a poner. Vale. La fuerza. Eso es. Locura. Me la sube 16. Morfeo. Vale. Así lo voy a dejar. Ahora. Objetos. Que tengo yo un objeto aquí que le da a Kistis. Que es el agua cristal. Ah, vale, ya la tenía prendida. Vale, otra poción. Venga, vamos a crear magias con la habilidad. Primero las magias. No, este no tiene nada. Cel. No tiene tampoco. Kistis. Tiene nada, Rinoa, o sea, Selfie. Tampoco, vale. No puedo transformar en clase. En clase más, objeto varios, a ver. No tengo nada, vale. Magia de vida. Con una sobrecarga de 20 magias cura más. Más. Aquí. Mira. 50 magias agua. Vale. Cell no tiene agua. Kistis tampoco. Y Rinova tampoco. Y todas las magias agua que tenía yo. Bueno, pues la vamos a dar a Kistis. Vale. Voy a dejarme 4 por si la necesito para hacer armas. Vale. Elemento rayo. Mira, pluma. Aero. Molinete. 20 magias tornado. Uf. Esa magia no la tengo, pero es que a lo mejor el molinete le necesito más adelante para hacer objetos. De momento lo voy a dejar. Vale. Muy bien, pues así vamos. Vale. Mucho mejor ahora. ¿Con qué está la celda de los prisioneros que no quieren cooperar, eh? Así es. Denles una buena lección, que se lo merecen. ¿Estará bien de quitarnos con los presos que nos hayan transferido a Quinto Pino? Habla demasiado. A ver. Estos son los prisioneros, señor Biggs, señor Wedge. Esos nombres me suenan. Anda, mira estos dos. Si son los de... Eran los de la torre de Dolet. Sí, los que estaban trasteando allí. Volvemos a encontrarnos. Acabaré aquí lo que empecé en Dolet. Puede parecer injusto enfrentarse a unos prisioneros armados, pero ya se sabe, en el amor y la guerra. Señor, creo que sí tienen armas. vais a pillar. Venga. A la carga, Wes. Me van a durar 2 asaltos y medio. Vamos a ver qué tenemos aquí. Hay que extraer, que ando flojo de magias. Por culpa vuestra, ahora soy un simple sargento. Antes era un capitán, ¿no? Me vengaré. No, vamos a dejar que arrebate. Muy poquito. Nah, no roba nada. Mira, una magia que no tengo. Guardar. Corazón. ¿Ha fallado la extracción? Joder. Venga, esa magia, a ver si ahora. Pero bueno, ¿qué le pasa a esta mujer que no nos trae? Punto de fuerza, mira. Vamos a ver si se fiestra. Ah, vale, fallan las extracciones porque no se puede usar magia. Vale. Ya lo pillo. Venga, atacamos a ese. Sí, es verdad, ¿eh? Lo que no sé si se podrá
invocar a un guardián. Un guardián de la fuerza. Bueno, vamos a terminar con este primero. No tiene nada. Mira, anillo de Nock. Eso me huele bien. Y el cinto de fuerza también. No quiero bajar más de rango, dice. Y ellos sí pueden usar magias y yo no puedo extraerlas. A ver. No puede ser que... Ahora sí puedo extraer. No entiendo nada, macho. Dos magias espejo. Vale. Ha fallado demasiadas veces la estación, ¿eh? Bueno, pues es curioso lo que me ha pasado, ¿eh? El efecto que me ha pasado. Pensé que era porque la prisión no funcionaba bien la magia, pero no. Venga, por ronda de extraer corazas. Una magia aero a este. ¿Tú qué tienes? ¿Y tú? Mira, que tiene magias que... Claro, que hay que extraer a los dos. A ver. Prisa. Uy, cómo me encanta esa magia. Venga. Revitalia, muy buena. Cuidado, que tenemos a Selfie tocadita. Ruleta. Repetir. Vale. Arrebatar. Estáis tocando las narices, ¿eh? Venga, invoquemos a Shiva. Sí, pero no se las tenías que haber echado ahora misma. Condenado. Acabar con uno de ellos. Repetir, repetir, repetir. Muy buena, Petra. Cura total. No. Lleno. A aplicar. Agua. A ver si. Tienen bastante más vida, los condenados estos, Vale. Fijaos que poca afinidad tiene Zell con Shiva, todo lo que tarda en llegar, Y con el electro más, bueno, ya viene el polvo. Siga con el polvo de diamante. Vamos a subir el apoyo. Cuidado. Venga. Siento bien. No está mal. Casi 2000 de vida. Ya me veo cabo, dice. ¡Qué bueno! Ya me veo cabo, dice. Ya me veo cabo.
Muy bien, venga, vamos fuera. No penséis que os dejo la vuestra. Algo traman estos, ¿eh? Cada vez que les derrotamos, luego siempre... Venga, nivel 7. Squall debe estar por aquí. ¿Tú no lo has visto? Per. Parece que no lo han visto. Buscamos a Squall y nos la aspiramos, ¿entendido? Eso es. ¿Qué porras? Atención, atención, prisioneros en fuga. Se soltarán monstruos en todos los niveles. Los prisioneros han de ser capturados vivos o muertos. Se desactivará el campo antimagia. Puñetas, ya nos han descubierto. Vale, perfecto. Vamos a coger la nueva revista Karateka. Eso es, por aquí. Repetir. Vamos. Mira, tema. Qué grandísima magia. ¿Me lo vas a matar? No. Venga, arrebátale. Y bueno, ya ha sido hora que echemos una cura más. Hacer. Una de las mejores magias que hay, Artema. Lo ha quitado, para abajo. Condiciones. Venga, vamos a ver dónde está Ifrit. Que aprenda otra cosita. Apoyo. Y ya que estoy, vamos a... Hora de gastar pociones. Ufa, ¿cuál? Venga, 3 para Squall, 3 para Irvine, que no lo he visto, no sé muy bien dónde está. 3 para Selfie. Y... No, Irvine. Eso. Suficiente, venga. Vamos a bajar hasta el piso 1. Nos irán saliendo distintos monstruos, nos los vamos a ir cargando, no es un problema. Este es el 6, ¿no? Y este que accedemos es el 5, pues creo que está en el 1. Me parece la revista karateka. Venga. Vamos a ir rápido, intentando tener lo menos encuentros posibles. Aquí vendría muy bien la habilidad mitad o ningún encuentro del guardián de la fuerza de diablo. La estamos aprendiendo ahora mismo. Mitad de encuentros. Eso es. Vale, ya estamos en el piso 4. Vamos, la nómina, de sí. Eso que nos falte. Vale. Vale, aquí accedemos al piso 3, ¿no? A ver, entra. Eso es. Nivel 3. Está bien que no vayan saliendo combatillos, porque podemos arrebatar objetos ya, que nos pueden venir muy bien, ¿eh? A ver... Por sorpresa, ¿no? Muy bien. Venga, a ver si le puedes arrebatar algo. ¿Tienes para extraer algo? Nada. Mira, una pluma. Eso. A dormir. Un piro más, venga. Abajo, pajarraco.
Perfecto. Shiva ha adquirido la habilidad Espíritu más 20%. Vamos a hacer que Shiva aprenda otra habilidad nueva. Mira, ataque elemental. Eso no va a venir muy bien. Venga, nivel 2. Creo que es en el siguiente nivel en el que tenemos la famosa revista, que nos va a hacer que aprenda Cell una técnica especial nueva. Uf, mucha tela tenemos aquí, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacemos esto. A ver, le toca a Cell. Cell que arrebate. Quitan muy poquito, son muy grandes, pero quitan muy poquito. Mira, bola de hierro, eso no va a venir muy bien. Vale, veo que los guardias son los que lanzan las magias, ¿no? Estos bichos no preocupan mucho. Genial. No ha dormido a Selfie. Ah, Selfie. Hay que pegarle un latigazo. Man. No, con Kisti no puede ser. Vamos. A ver, espera un momento. Cura. Kisti no hay cura. Tú arrebata. Ahí. Guardia. No me digas que me han dormido también a Cell. Bueno, ahora cuando le ataquen se despertará. Láser penetrante. Nada de lo que preocuparse. Venga, vamos a quitarnos al guardia del medio. Eso es. Vale, fuera guardia. Estos bichos seguramente el electro les haga mucha pupa. Extra un Esna que no va a venir muy bien. Vale, y con Selfie voy a hacer otra extracción de Esna. Porque es una magia que tienen que llevar todos. Porque cura todos los estados alterados y viene muy bien que la lleven todos equipado. Vale. Venga, extra Esna. Y Selfie, extrae Esna y la aplicas a Cell. Eso es. Perfecto. Vale, no he podido robar nada, ¿no? Bueno. Pues tú ataca un electro más ahí. Y tú arrebata a aquel de allí, que a aquel no le hemos quitado nada. Y tú hielo más a aquel de allí. Para abajo. Ese tiene todavía un objeto que se le puede robar. Vale, perfecto. Una bola de hierro, muy bien. Mitad de encuentros. Subir, subir, nivel. Muy bien, pues... ¿Quién tenía el guardián de la fuerza de Diablo? A ver, ¿quién lo tiene? Cell. Vamos con Cell y vamos... Eso, mitad de encuentros. Vale, para que tengamos menos combates en esta zona. Y el otro que había aprendido... no, este no es... Nada. Ifrit, el apoyo, ¿no? Mira, fuerza más 40. Vamos a hacer que aprenda. Sirena, ¿cómo va? Nada, todavía nada. Este tampoco. Este, Diablo. Magia de estado. Bueno, ningún encuentro está muy bien también. Así que vamos a que aprenda esa. Y Rubí sigue con el contraataque. Venga. Ahora se supone que deberíamos tener la mitad de encuentros de lo normal. Ahora iremos mirando el resto de celdas con un punto guardado, no hay nada más. Vale, pues el punto guardado no va a venir bien.
para que lo utilicemos. Vamos a buscar la revista de Cell, que tiene que estar por aquí en algún sitio. Mira, ahí es la celda donde podemos entrar. A ver. Karateka, ahí está. Esa es la revista que quería encontrar. Vamos a echar un vistazo. Karateka 01. Ataque del fin, ¿vale? L1R1. Muy bien. Vale. Si ahora nos vamos a condición de Cell, debería aparecernos ya. Vale, ahí lo tenéis. Un nuevo movimiento. Ataque del fin, ¿vale? Vale. Muy bien, perfecto. Vale. Y aquí hay algo más. Tenemos que deshacer el camino ahora y volver al punto del que hemos partido, el nivel 7. Que por aquí ya no podemos hacer nada. Si intentamos bajar, no se puede. Y vamos a ir ahora desde abajo hacia arriba, mirando todas las celdas. Con la mitad de encuentro lo vamos a hacer mucho más rápido esto. Si hay algún objeto o algo interesante a coger. Mira, hay una caja, una dosis de fuerza. Anda, mira qué bien. Vale, venga, vamos por aquí. Aquí. Eso es. Mira, otra caja. Un carnet de mascota. Bueno, luego echaremos un vistazo a todos estos objetos. Ya digo, si vais a probar la prisión, como estoy haciendo yo piso por piso, tener la habilidad a mitad de encuentro del guardián de la fuerza diablo, porque si no se va a hacer muy pesado estar subiendo y bajando pisos con un montón de combates. Así es, simplemente pues ir explorando y cogiendo los objetos. Ahí tenemos por aquí, a ver. Una caseta, eso está muy bien. Si no recuerdo mal, era un objeto que te permitía curar a todos los guardianes de la fuerza, al máximo de vida. Ya sabéis que cuando invocas a un guardián de la fuerza y viene de camino, ¿vale?, está esa barrita azul que indica el tiempo que tarda en llegar. Si te hieren, pues el daño lo recibe el guardián de la fuerza. A ver qué tenemos aquí. Dos soldados rasos, ¿no? Bah, van a durar poco. Bueno, vamos a hacer una extracción por si tuvieran algo. No tienen nada que me interese. Pues arrebatarles objetos. Mira, una poción nada más. Están secos, ¿eh? Robar nada, y total tendrá una poción, o sea que tampoco. Vale, esta puerta está cerrada, no puedo hacer nada. Sube. Nivel 4. Aquí sí hay algo. Otra caja de estas. Tienda de lona. Muy bien.
esto lo que podían haber hecho es habilitar ese paso que hay entre la escalera y la siguiente escalera para bajar, y así no tienes que estar dando toda la vuelta. Pero bueno, lo han hecho así, lógicamente, para que sea más complicado el acceder a la revista Karateka teniendo que bajar hasta abajo. Y bueno, luego los objetos. Escapar, qué valiente, yo todavía soy demasiado joven para morir, de aquí no me muevo. Pero me aburro a muerte sin nada que hacer. Jugamos una partida a cartas, eso sí, tendrás que pagar, te haré un buen precio. Leches, voy a pagar yo por jugar las cartas contigo. Vamos por aquí. Combate. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué es? Anda, mira, a este bicho se le pueden robar cositas interesantes. Venga, encárgate de él. Mira, locura, la voy a guardar. Venga, a ver si tenemos suerte y la roba. Vaya, no ha podido robar nada. Pero buen criticazo la ha hecho, ¿eh? Venga, arrebátale. Echarle una magia. Eso, el tubo de hierro. Vale. Yo calculo que le habremos quitado casi 1000 puntos de vida y tenía 1300, si no recuerdo mal, estos bichos. Venga. Otro criticazo de los tuyos, Cel. Nada, no tiene nada. Okay, ya. Estaba comprobado. Venga, sigamos explorando la prisión. Aquí hay otra puerta. Vamos a ver si carga. Eso. Vale, no me deja entrar. Así que no queda más que subir arriba. Subamos un piso para arriba. Eso es. Y estamos ahora ya en el nivel 6. Mira, ahí tenemos el puntito guardado. Bueno, pues aquí ya vamos a quitar la habilidad a mitad de encuentros. La tenía Zen, puede ser. Se lo voy a cambiar por el espíritu, más bien. Eso es. Aquí ya quiero tener encuentros. De hecho, voy a ir guardando ya la partida y vamos a dejar el capítulo hoy aquí. A ver si me sale algún combatillo por aquí interesante. Con algún bicho que plantea algún reto. A ver. A ver, otra vez el bicho este. Nada, este no tiene mucha vitalidad tampoco, ¿eh? Arrebátale, a ver qué tengo para extraer. Tenía esna. Mira, la bola de hierro. Vamos a extraerle, pero bien, ¿eh? Vamos a extraerle, pero bien. Mira. Tú sigue atacando, tú sigue extrayendo. Las magias esnas nos vienen muy bien. Que la lleven todos los personajes. Vale. Y ahora voy a atacar con las dos chicas y voy a dejar a Cel que extraiga, que necesita a Snail también. 4, muy bien. Bueno, pues tú extrae Esna y tú ataca y tú ataca. Toma, latigazo, para abajo. Último nivel. Tres puntos de habilidad, mira. Que se ha ganado una nueva habilidad, así que vamos a ponerle que aprenda algo nuevo por ahí, a ver. Vitalidad de Guardian Force más 20. No. Prefiero ataque elemental. Ese. Muy bien. A ver. Vale, esto está cerrado, ahí no tenemos nada. Aquí tampoco. Bueno, pues nada. Buen punto para dejar nuestro capítulo de hoy aquí. Hoy un pelín más cortito que lo que suele ser habitual. Y nada, amigos. Voy a guardar. Y continuamos el... Bueno, pues el próximo día en... que tengamos retos en el canal. Normalmente estamos publicando los sábados y los domingos. No descarto que entre diario haya alguna publicación. Así que nada más. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.